Empecemos con nuestros tamales. Estos tamalitos de dedo, lo primero que debemos de hacer es una salsa para el adobo, lo cual vamos a estar echando chile guajillo, vamos a agregar chile ancho, un chile morita, un chile canica, jitomate, cebolla y bastante ajo. Aquí ya tenemos todo y vamos a empezar a sofreírlo. Miren, aquí está otro guajillo. Vamos a poner cerca. Se veía tristón. Mientras está haciendo nuestro adobo, vamos a proceder a hacer la masa para los tamales. Recuerden, por cada kilo de harina necesitamos 300 gramos de manteca. Entonces, nosotros aquí ya vamos a tener, voy a hacer yo la mitad, medio kilo. Entonces tengo 150 gramos de manteca, la cual voy a empezar a batir hasta obtener un color blanquecino. Una vez que la manteca está blanca, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo una mezcla de harina de maíz, royal y un poco de sal. Vamos a ir agregando tantos, vamos a perder todos estos elementos y vamos a ir agregando a nuestra mezcla con manteca. Se va a llevar absolutamente todo, va a ser en tres tantos. Y empezamos a mezclar. Si consideran que la masa está quedando muy seca, pueden agregar un poquito de caldo de res o caldo de pollo para obtener una mejor consistencia. Una vez que quedaron listos los chiles, vamos a proceder a molerlos. Los vamos a colocar en una sartén con un poquito de manteca y vamos a agregar nuestra carne de cerdo, la pierna de cerdo desmenuzada, o podemos también ponerle algo de pollo. Deben de checar que la consistencia sea pastosa, esta es la correcta. Vamos a sazonar con un poquito de sal y un poco de azúcar para rectificar la acidez de los chiles. Esta es la consistencia que debe de tener nuestra masa para tamales ya batida. Bien aireada, muy bonita, muy esponjosa. Vamos a hacer, que vamos a colocar en el centro aproximadamente unas 3 cucharadas soperas. Vamos a extenderla por toda la hoja, debe de quedar delgada. Y con ello vamos a proceder a colocar en el centro el relleno. Deben de quedar similares, pues bueno, a un dedo índice, de ahí su nombre, y vamos a envolverlos de esta manera. Son tamalitos muy delgaditos, muy finitos, y así nos deben de quedar. Una vez que están listos los tamales ya ensamblados, procedemos a cocerlos. Si los vas a cocer en una olla de presión, van a estar aproximadamente en unos 25 minutos, 20-25 minutos, y en una vaporera tradicional en 40 minutos.